El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sugirió que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ha hecho negocios, junto con sus socios, a través de la promotora de desarrollo minera en la región carbonífera. El funcionario federal emitió una réplica a través del diario Reforma a la columna de Armando Fuentes Aguirre, publicada el 16 de junio, en donde dijo que a ese señor no le creo ni el bendito, como decía la gente de antes para aludir a un mentiroso y lo señaló como el político en activo más desacreditado del país. Dentro de la carta, Bartlett también le respondió a Riquelme sobre la responsabilidad moral que le achaca por la muerte de los siete mineros en el poblado Rancherías, dentro del municipio de Musquis. Fue a través de esa réplica que Bartlett sugirió que el gobernador se está enriqueciendo con la producción de las minas en la región carbonífera del estado, al asegurar que el gobernador está en contra de que CFE le compre a los pequeños productores porque él y sus asociados Escondidos detrás de la ProDemi, han acaparado las compras de la Comisión durante muchos años, aprovechándose de propietarios que no tienen otro modo de vida. Esta semana, Manuel Bartlett y Miguel me emprendieron una disputa a través de Twitter en la que cruzaron señalamientos acerca de la tragedia minera. Por un lado, Riquelme aseguró que los empresarios mineros no tienen dinero para proteger a sus trabajadores porque la CFE bajó el precio de compra del carbón. Y por el otro, Bartlett aseveró que la responsabilidad de protección y vigilancia de las condiciones de trabajo de los mineros le corresponde al gobierno del estado. Mega Noticias, Jorge Espejel.